Esta es la segunda parte del programa Control de Tráfico para Zonas de Trabajo de Mantenimiento. Comencemos con el cierre de un carril en una carretera de múltiples carriles y con calzadas separadas. Una señal electrónica de precaución es esencial para alertar a los conductores de que usted se está moviendo lentamente a lo largo del hombro o banquina de la carretera para colocar las señales previas de advertencia y que se detendrá frecuentemente. Siga este procedimiento. Conduzca el camión con la señal a lo largo del hombro o banquina interior de la calzada opuesta, donde se ubicará la zona de trabajo. Comenzando en el punto donde empezará la zona de transición, recorra la distancia necesaria para la colocación de la tercera señal. Usted colocará las señales en orden opuesto. La tercera, la segunda y la primera. La distancia adecuada desde la zona de transición a la tercera señal y entre las señales es de por lo menos el doble para las autopistas y las carreteras de múltiples carriles con alto volumen de tráfico. Esta distancia, en vez de ser 150 metros o 500 pies, es de por lo menos 300 metros o 1000 pies. Así que deténgase a 300 metros o 1000 pies de la futura zona de transición. Descargue la tercera señal y las banderas de atención. Cruce a través de la mediana y colóquelas en el hombro o banquina interior. En este caso, se coloca una señal de abanderado o banderillero. Ahora conduzca hacia adelante una distancia de 300 metros o 1000 pies. Y coloque la segunda señal de la misma manera. En este caso, se trata de la señal de carril izquierdo cerrado. Recorra otros 300 metros o 1000 pies. Y usted se encontrará en la ubicación de la primera señal. Carretera en reparación. Al colocar esta señal, usted habrá terminado la señalización del lado izquierdo de la carretera. Pero recuerde que en carreteras de carriles múltiples y de volumen alto de tránsito, las señales previas de advertencia deben colocarse en ambos lados de la calzada. Por esto, dé la vuelta. Si es seguro hacerlo, conduzca a través de la mediana y de la calzada hacia el hombro exterior derecho. Pero si no lo es, conduzca hasta la siguiente intersección y regrese en sentido opuesto. Exactamente enfrente de la primera señal que colocó en el lado izquierdo, coloque otra señal de carretera en reparación en el hombro derecho de la calzada. Aproximadamente a 900 metros o 3000 pies del comienzo de la zona de transición.
brusca sobre el hombro derecho y coloque la otra señal de carril izquierdo cerrado, aproximadamente a 600 metros o 2000 pies del comienzo de la zona de transición. Finalmente, coloque la otra señal de abanderado a 300 metros o a 1000 pies del comienzo de la zona de transición, en donde estará ubicado el abanderado o banderillero. Ya colocadas todas las señales previas de advertencia, cruce hacia el hombro izquierdo y avance hasta el punto donde empezará la zona de transición o ahusamiento. Cambie la señal electrónica de cuatro luces intermitentes a una flecha de dirección y comience a colocar los conos para cerrar el carril o para formar el ahusamiento. El abanderado debe de comenzar sus labores en este momento. Comenzando en el borde del pavimento, coloque cada cono desfasado 30 centímetros o un pie del cono anterior. Debido a que la velocidad máxima es de 90 kilómetros o 55 millas por hora, la distancia entre los conos, en pies, es igual a la velocidad máxima en millas por hora. En unidades métricas, la distancia entre los conos, en metros, es igual a la velocidad máxima en kilómetros por hora, dividida entre 5. Por lo tanto, use una distancia de 18 metros o 55 pies entre los conos. Al colocar los conos, siempre camine hacia atrás para así formar una línea recta y para protegerse del tráfico. La longitud de la zona de transición se determina por una de las siguientes fórmulas. Para carreteras de velocidad máxima de hasta 60 kilómetros o 40 millas por hora, la longitud de la zona de transición se determina por una de estas dos fórmulas de acuerdo a las unidades, donde A es el ancho del cierre y B es la velocidad máxima. Pero, cuando la velocidad máxima es mayor de 60 kilómetros o 40 millas por hora, use una de estas dos fórmulas. Por esto, ya que el carril es de 3.60 metros o 12 pies y la velocidad máxima es de 90 kilómetros o 55 millas por hora, el uso de las fórmulas anteriores resulta en una longitud de transición de 220 metros o 660 pies, de acuerdo a las unidades. Ahora, calcule el número de dispositivos de canalización que necesitará. Primero divida la longitud de la zona de transición, 220 metros o 660 pies, entre la distancia entre los conos, 18 metros o 55 pies, y obtendrá un total de 12 espacios. Luego añada uno, ya que siempre necesita un cono adicional al número de espacios. En total, se necesitan 13 conos. También, ya que el carril tiene un ancho de 3.60 metros o 12 pies y que se requieren 12 espacios, el desfasamiento entre cada cono será de 30 centímetros o un pie. Por lo tanto, esta zona de transición tendrá 220 metros o 660 pies de longitud desde la zona de trabajo. Estará formada con 13 conos separados a 18 metros o 55 pies y desfasados 30 centímetros o un pie. Suena confuso, pero realmente es sencillo, ya que cuando se entra en detalles, no hay muchas velocidades máximas distintas, y el ancho de carril es estándar. Por eso, las distancias son fáciles de memorizar. Como ayuda adicional a la colocación de los conos, recuerde que las marcas divisorias de los carriles son de 3 metros o 10 pies de longitud y están separadas 9 metros o 30 pies, o que es lo mismo, existe una distancia de 12 metros o 40 pies desde el comienzo de una al de la otra. Cuando llegue al final de la zona de transición, continúe colocando los conos a lo largo de las marcas divisorias del carril para así delimitar la zona de trabajo. Si no lo ha notado, observe que aquí se están colocando dos conos en cada punto, uno sobre otro. Esto se hace para ayudar que el dispositivo no sea derribado por el viento o por el tráfico. Como se dijo en la primera parte de este programa, cuando se discutió el cierre de un carril en una carretera de dos carriles, no hay un número determinado de conos o dispositivos a colocar a lo largo de la zona de trabajo.
También se hizo referencia a 6 factores que afectan la distancia entre los conos. Ahora solo se discutirán 2 puntos generales. Primero, la distancia entre los conos aumenta con la velocidad máxima. Por esto, a menor velocidad máxima, menor es la distancia. Y a mayor la velocidad máxima, mayor es la distancia. Y segundo, la distancia entre los conos es menor para zonas de trabajo cortas. Y para zonas más largas, los conos están separados a una mayor distancia. Al final de la zona de trabajo, se encuentra una zona de terminación de 30 metros o 100 pies. Delimite esta zona utilizando conos para indicar a los conductores que ya han pasado la zona de trabajo y que pueden regresar al carril izquierdo. Ahora, regrese y conduzca a través de toda la zona de control de tráfico. El señalamiento doble colocado ayuda al conductor a observar las señales de advertencia aun cuando hay mucho tráfico. El espacio de 300 metros o 1000 pies entre las señales da el tiempo necesario para alertar al conductor de lo que sucede y para que éste responda a la situación. La señal electrónica aclara aún más al conductor la dirección que debe tomar. La zona de transición con una longitud adecuada permite a los conductores que no han realizado todavía el cambio de carril que lo hagan antes de llegar a la zona de trabajo. Los dispositivos delimitan claramente la zona de trabajo para que los conductores no se metan en ella. Y la zona de terminación claramente indica que la zona de trabajo se ha pasado y que el conductor ya puede regresar al carril izquierdo. El supervisor del trabajo debe de conducir a través de toda la zona cuando la colocación de los dispositivos se haya completado. Esta persona debe observar el tráfico para verificar que los conductores entiendan el señalamiento. Y si observa algún error, se deberán tomar las medidas correspondientes. Este es el procedimiento a seguir para controlar el tráfico cuando se cierra un carril en carreteras de múltiples carriles con calzadas separadas. A continuación, veremos el cierre de 2 carriles en carreteras de 3 o más carriles. Este procedimiento solo debe ser usado en situaciones de emergencia y no en trabajos de mantenimiento rutinarios. El procedimiento para colocar las señales previas de advertencia es el mismo. Luego, la zona de transición para el cierre de 2 carriles se realiza en 2 etapas. La primera etapa es idéntica a aquella utilizada en el cierre de un carril, como ya se explicó. La longitud de esta parte y la distancia entre los conos se determinan de la misma manera ya explicada. La longitud de la zona de transición se determina usando las fórmulas anteriores. El número y el desfasamiento de los conos también se obtiene de la misma manera. Una vez que los dispositivos de canalización de la primera etapa estén ya colocados, los conos se continúan colocando paralelamente a la línea que bordea el carril cerrado. La razón es sencilla, pero importante. Cerrar 2 carriles a la vez, con una sola zona de cierre, crea una transición muy repentina. Es mucho mejor reducir 3 carriles a 2, y luego 2 carriles a 1, que directamente reducir 3 carriles a 1 solo. Después del cierre del primer carril, los conos deben de colocarse paralelamente a lo largo del carril cerrado una distancia igual al doble de la longitud del usamiento de la primera parte. Para un carril de 3.60 metros o de 12 pies y una velocidad máxima de 90 kilómetros o 55 millas por hora, la distancia es de 1.320 pies o 440 metros. Esta distancia es suficiente para que el tráfico vuelva a cambiar de carril. Sin embargo, aquí se debe colocar otra señal de cierre de carril, a por lo menos 300 metros o 1000 pies antes de la segunda etapa de la zona de transición. La distancia entre los conos es también el doble de la usada en la zona de transición. Por esto, a 90 kilómetros o 55 millas por hora, los conos deberán separarse a una distancia de 36 metros o 110 pies. Los dispositivos de la segunda etapa de la zona de transición
deben colocarse de igual manera que la primera etapa. Luego sigue la colocación de los conos de la zona de trabajo, que se hace de igual manera a la que se explicó anteriormente. Por supuesto, se necesita la zona de terminación. Los procedimientos a seguir presentados en los tres ejemplos de este programa, el cierre de un carril en una carretera de dos sentidos, el cierre de un carril en carreteras de múltiples carriles con calzadas separadas y el cierre de dos carriles en carreteras de múltiples carriles, cubren las situaciones más comunes de control de tráfico en zonas de trabajo de mantenimiento. Debido a que es imposible cubrir todas las situaciones posibles, su supervisor le puede explicar otros casos y los procedimientos a seguir. Por ejemplo, una zona de trabajo aislada donde se cierra el carril central de una calzada de tres carriles. Así como también el control de tráfico para zonas urbanas, para desvíos y otros casos más. Una última observación acerca del señalamiento. Si los métodos de control ocasionan un embotellamiento que llega más allá de donde se encuentran las primeras señales de advertencia, se deberán colocar señales adicionales previas al embotellamiento. Estas pueden ser señales de carretera en reparación. En situaciones críticas, usted debe llamar a la policía para que lo ayude con la circulación del tránsito. Por supuesto, si los embotellamientos del tráfico continúan, usted debe replanificar las actividades y considerar no realizar los trabajos durante las horas pico. Para finalizar, se hablará sobre los requisitos nocturnos de las señales y dispositivos de control de tráfico. A pesar de que la mayoría de los trabajos de mantenimiento se terminan durante el día, las señales y los dispositivos de control ocasionalmente se deben dejar durante la noche. Y por supuesto, existen operaciones de emergencia que requieren control de tráfico nocturno. Las señales previas de advertencia para uso nocturno deben ser reflectivas para que resalten con las luces de los vehículos. También pueden estar equipadas con luces intermitentes colocadas en la parte superior para llamar más la atención. Y como ya se mencionó en la primera parte, las señales de tela o de plástico no deben usarse durante la noche. Las barricadas también deben ser reflectivas para el uso nocturno. Estos requerimientos son también aplicados a barriles, y a las barreras de concreto u hormigón. Siempre use cintas reflectivas o luces intermitentes. El uso nocturno de postes de plástico está restringido a emergencias solamente, y aún así, solo si estos son reflectivos. Tenga presente que la visibilidad nocturna no es solamente pobre, sino que también es empeorada con la presencia de otras luces, luces de vehículos, de letreros comerciales y de alumbrado público. Debe hacer lo posible para que las señales y los dispositivos sean visibles y que sean entendidos fácilmente. Las señales de advertencia y los dispositivos no deben ser confundidos con otras señales o letreros brillantes que estén en la línea de visibilidad del conductor. Por esto, cuando planee la colocación de señales nocturnas, revise primero la zona y busque otras fuentes luminosas que puedan confundir al conductor. Después, ajuste la colocación de los dispositivos para evitar estas confusiones. Estas fueron las consideraciones para el uso nocturno de señalamientos y dispositivos de control de tráfico. Con esto llegamos al final de este programa de control de tráfico para zonas de trabajos de mantenimiento. Teniendo presente la necesidad y el propósito de los métodos correctos de control de tráfico, entendiendo los elementos que componen las zonas de control de tráfico, utilizando las señales y dispositivos correctos y en buenas condiciones, y siguiendo los procedimientos correctos de señalización y canalización, usted ayudará a los conductores a atravesar la zona de trabajo en una forma segura.